Queridas hermanas y hermanos de Claves, nos encontramos cada sábado con un pensamiento, una imagen, quizás un poco a veces humorística, con la cual termina el programa, se cierra. En definitiva, soy el culpable de cerrar el programa. Pensaba que en uno de estos días se va a celebrar lo que se llama la jornada para los pobres. No quiero entrar en ditirambo, pero yo pienso que hay dos tipos de pobre. El pobre que no tiene nada, pero es muy ansioso, muy, muy agarrado, entonces en el fondo no es pobre espiritualmente, y está el otro que quizás aún teniendo bienes no está agarrado a esos. Se dice que rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. Pero realmente tenemos muchísimos hermanos que necesitan mucho, realmente, necesitan mucho, y esos son pobres de verdad. Y la Iglesia no solo se interesa de su parte espiritual, de todas las dificultades que puede traer la pobreza material, sobre todo cuando uno es responsable de un grupo humano, esposa, hijos o comunidad. Entonces, la pobreza realmente no es en sí, la pobreza, la falta de lo necesario, de ninguna manera es una virtud. Y tenemos que luchar contra eso y tratar de acompañar a los que tienen y ayudarlos. Pero está otra pobreza que significa no ser agarrado, no estar necesitando. Yo diría que pobre es el que necesita menos. Rico es el que necesita menos. El pobre muchas veces puede correr el riesgo de que, apretado por su pobreza, se vuelva muy ansioso. Entonces, hermanos, todos corremos los dos riesgos. Cuando tenemos la seguridad de los bienes, nos afirmamos, nos instalamos en eso y nos olvidamos de los demás. Cuando las necesitamos, podemos a veces correr el peligro de desconfiar de la bondad de Dios y sobre todo desconfiar de la bondad de los hermanos. Por eso, hablar de la pobreza, Jesús hablaba con mucha sinceridad y además la practicaba y la vivía. Entonces, quisiera con un poquito de vergüenza decir, no vivo la pobreza como la vivió el Señor, pero desearía que al menos la valoremos y esforcémonos por seguir ese ejemplo que nos dejó el Señor. Es un poco, yo diría, medio dogmático lo que estoy diciendo, pero no conviene hacer demasiado de literatura con la pobreza, sobre todo cuando uno no la está sintiendo en carne propia. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.